Estamos. 1, 2, 3. Hola, queridos amigos y amigas de Zona Creativa. En otro video más. Es un placer estar con ustedes. Del otro lado, Jorge Lina. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿alguna vez sublimaste reloj? ¿O reloj? ¿Relojes? ¿Se dice así? Y en este caso van a ser dos. Dos relojes. ¿De cerámica? No. ¿No? No, no. Mirá, mirá esto. ¿Y esto que venden nuestros amigos de Ipan Aguirre Hermanos? Mirá que esto. Ya te muestro, ¿no? Ver el papelito donde nos indica el tamaño, 33x33. ¿Eh? Ahí está. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Toda la indicación. 195 grados centígrados y 500 y 600 segundos. Tal vez ustedes me dirán, mi máquina no llega a eso. Bueno, lo vamos a hacer en dos tandas. Para que el que tiene este tipo de máquina como nosotros llega hasta 450 grados centígrados o por ahí, ¿no? Sí. Aproximadamente. Lo hagan en dos tandas sin mover el papelito. Con cuidado. Bueno, señores y señores, esto viene así y va a quedar espectacular. ¿Está? Atrás de la maquinita. Así. Nosotros vamos a quitar la tuerquita. Fácil. Y ahí Jorge hizo unos hermosos diseños. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a dejar acá. Jorge, seguime. Vamos a empezar por el manillo. ¿Seguís? Bueno, lo que vamos a hacer como primera medida, vamos a calcular como tiene un espesor y es más duro, diríamos, el cerámico. Lo que vamos a hacer es calibrar la presión que le vamos a dar, ¿está? Y a la vez, ¿qué hacemos? Le quitamos la humedad a la prenda. A la prenda, mirá vos. ¿Te acordás? Hace mucho no hacemos prenda, Juan. Bueno, lo que hicimos es quitarle la humedad al cerámico. Al cerámico. Esto me lo enseñó Gustavo de Paraguirre. La ingeniera, ahí su hija. Vamos a agarrar lo que yo hago acá. Solo le ponemos un papelito común abajo para que no marque. Creo que está bien por ahí, ¿eh? Está bien. Vamos a agarrar el cerámico. Vamos a posicionar algo muy, pero muy importante en este caso. Es hacer el dibujo unos centímetros más, unos milímetros en realidad, más grande, ¿eh, Jorge? ¿Está bien? Sí. Arriba me parece que lo puedes bajar. Lo puedo bajar. Perfecto. Acá si vemos, sobra. ¿Eh? Pero eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, lo pusimos boca abajo. ¿Por qué lo pusimos boca abajo? Un poquito de presión, está. Lo pusimos boca abajo para que envuelva, diríamos, la sublimación. ¿Eh? Van a ver la terminación como el que tenemos aquí. Esto es lo mismo. ¿Eh? Acá si nosotros tocamos, ven la calidad que tiene, acá si tocamos trae como un redondelito, una curvita, bueno, y haciéndolo boca abajo vamos a encontrar que nos queda así perfecto, ¿eh? Así, perfecto. Así que bueno, vamos a esperar en 195 grados centígrados y nosotros vamos a hacer en 600, ¿está bien? Sí. 600 segundos. Entre 500 y 600. Entre 500 y 600. Nosotros esto, que queda un barro, lo hicimos en 600. Si me hace una primera plana, Jorge, yo estoy muy contento con este especie de cuadro, ¿cómo se dice? Cuando viene por partes. Cuatritomía. No es así, pero bueno. Típico argentino que inventa, diríamos, cuando lo sale. Bueno, esperamos dos segunditos. Esperamos dos segunditos. Y vamos a ver cómo queda el primer reloj. Y ya lo armamos. Le ponemos la pila a la maquinita y que funcione. Y tenemos un regalo genial, ¿eh?
Genial, ahí venimos. Uno, y levantamos. Bueno, vamos a ver cómo queda mejor. Importantísimo, mirá. Mirá, por tener este tipo de guantes para el calor, ¿eh? Lo compran ahí de Palaguirre también, están muy buenos. Y acá lo que vamos a hacer, levantamos. Es que mi gato con guante no caza. Ratones. Señores, señores, tatán, tatán. Miren qué lindo que queda. ¿Eh? ¿Te gustó, Jorge? Está buenísimo. Qué colores. Color. Qué colores, sí. Porque sí quema. Muy, muy bueno. Bueno, ¿lo dejamos enfriar un toquecito? Dale. Vamos a enfriar. Ahí está. Bueno, ahí está el papelito. Perfecto. Vamos a utilizarlo de nuevo. Ah, ya me puedo sacar el guante. Bueno, vamos con el otro. Lo mismo. Lo que vamos a hacer es quitarle la posible humedad. Lo dejamos ahí unos segunditos. Ahí está. ¿Sabes qué siento yo, Jorge? Sí. Que me parece que no sos vos. Olor asado. No. Le contamos a la gente de afuera qué es el asado. ¿Qué es el asado, Jorge? Carne a la parrilla. Carne asada, exactamente, carne a la parrilla. La comida más rica de la Argentina. Nosotros también comemos lo que es embutido, el chorizo, morcilla. Sí. Epa. Las achuras. Si la gente vegana no va a estar contenta con vos. Bueno, pero es a gusto de cada uno. ¿Está bien ahí? Sí. Creo que sí, ¿eh? A ver, como es blanco, una zona blanca. Son colores más claros. Claro, claro. Quería probar algo más colores llamativos más y algo de colores pasteles. Se me ocurrió. Está bien. Bueno, lo que voy a hacer es cerrar un poquitito acá el papel. Si no, lo podés posicionar al revés y después lo das vuelta. También. No es conveniente ponerle cinta. No. Bueno, ahí está. Vení, Jorge. Esto está, qué pena, ¿no? Sí, vale. Bueno, vamos a dejar enfriarlo porque calienta, sí. Recaliente. Así que esperamos estos segunditos y ya va, encontramos su lugar. Lo vamos a colear ahí. ¿Eh? Vamos a colear ahí para inmortalizar el trabajo, ¿eh? El recuerdo. Así que ahí venimos. ¿Estamos? Bueno, atrás va la maquinita, ya le pusimos la pila, va la arandela, ajustamos la tuerquita. Yo sin lente ya mejor no veo nada. Me hago el pibe, pero sin lente se complica, ¿no? No le cuesta por ahí. A ver. Les cuesta ese paso de. Te va a ganar la. No. Ahí va. Le ajustamos con la mano. Que esté derechita aquí porque como voy colgada, esta que quede derechita. Perfecto. ¿Qué va primero, Jorge? La hora. Yo ya voy a ganar tiempo. Mira. Esto con cuidado, pues son bastante frágiles. Lo agarramos de costadito así. Ahí está. Y este es el segundero. El segundero trae un agujerito, ¿te das cuenta? Como la terminación. Sí. ¿Está bien ahí? Sí. ¿21 y 10? Sí, un poquito más pasado. Seguime.
Mira qué lindo regalo. Dale, Chito. ¿Eh? No, está torcido. ¿Ahí? No, para el otro lado. ¿Ahí? Un poquito más. ¿Ahí? Ahí. Tenemos un nivel. Sí. Ahí está. Miren qué lindo, qué belleza. Y les voy a contar un error que cometimos, Jorge. Les voy a contar un error que cometimos. Ahí ponemos de nuevo los 300. El error que cometimos se lo vamos a contar porque para que ustedes no lo pasen. Diríamos, somos un canal que mostramos todo. Acá me equivoqué yo. Lo que buscábamos es esto. ¿Eh? Esta terminación. Como yo le explicaba al principio del video. En la zona curva, diríamos, que envuelva el papel el cerámico. Y lo que hice yo es ponerle un papel abajo para no manchar la goma de teflón, sería, ¿no? El teflón duro. No, es la goma. Sí, la goma que trae la máquina. Claro. Bueno, al ponerle un papel, no dejé que el cerámico se aplaste y la parte de costadito, diríamos, el papel envuelva como lo hicimos aquí. Así que bueno, son errores que uno comete para que ustedes no lo hagan también, ¿eh? Si ustedes van a sublimar este tipo de cerámico, ya sean reloj o cerámicos para interior, no cometan ese error que yo cometí. No se pone papel. No se pone papel abajo. Ah. ¿Eh? No se pone papel. Como les explicaba, para que se hunda el cerámico boca abajo y nos quede así como nos quedó acá, perfecto. Esto quedó perfecto. No tiene ningún detalle. Si nosotros vemos reloj ahí, lo encontramos con una zona blanca abajo. ¿Eh? Quedó muy lindo, está todo bien, pero nos encontramos con eso. Y veo Jorge que no anda la pila. ¿Eh? Bueno, estaba gastada capaz. Estaba gastada. Bueno. Con Emilio y los juguetes, no, sí, no hay mucha pila. Pero quedó lindo. Bueno. La verdad que los colores te felicito, muy bueno. ¿Vamos a ver cómo queda este? Vamos. Ahí venimos. Bueno, levantamos. Me pulió este con. Bueno, ahí está el error que yo le había dicho. El papel que pusimos, diríamos, no hay que ponerlo. ¿Eh? Estos papeles no. Lo van porque. Para que esto me calienta más. ¿Cómo quedó? Bárbaro. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí, buenísimo. Muy, muy lindo. Es otro estilo. Sí, muy bien. Esto, como yo le decía, si nosotros tocamos esta goma, se hunde, ¿eh? Así que con el papel lo que le cuesta un poquito más. Está, bueno, dejamos enfriar, Jorge. Enfocamos aquel que lindo quedaba, mirá lo que queda eso. ¿Te gustó? Bueno, hicimos una diferencia en el aspecto de muchos colores y algo más. Sí, más. Común, ¿eh? ¿Debe ser? Colores pasteles. Colores pasteles. Bueno, lo mismo, no vamos a hacer largo el video. Vamos a dejar enfriar. Acuérdense de conseguir este tipo de guantes. Guantes para el calor, porque se van a quemar. ¿Está? Le ponemos la maquinita con el reloj y terminado queda así, queda perfecto, queda hermoso. Y la verdad que para un regalo personalizado es genial, ¿eh? O autorregalo también. Autorregalo, sí. por ahí se puede poner la familia dentro de la. Sí, foto. Dibujo, lo que sí. Ustedes quieran, ¿eh? Es otra alternativa más que le brindamos con los amigos de Paraguirre Hermanos. Un regalo hermoso y genial. Así que bueno, debajo del video vamos a dejar el link para que la gente de Argentina, bueno, la gente de afuera también, si quiere comprarlo. También se pone en contacto con estos chicos amigos de Paraguirre, gente de confianza, gente amiga de Zona Creativa. Lo dejamos y nos vemos en el próximo video. Chau.